Bienvenidos a Consultorio Fiscal. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la Declaración Anual. Los saludo a su amigo Salvador Rótero obanel y vamos a platicar, como comenté, de la Declaración Anual, pero de las personas físicas. Este es el primero de una serie de programas que vamos a abordar el tema por ser tan grande el tema. Tenemos que dividirlo en varios programas y para ello el día de hoy nos acompaña el, alguien que es muy conocido por todos ustedes. Es su currículum, lo puedo resumir, es, es 100% FCA, no eh, hecho en CEU. Hecho en CEU, efectivamente. <laughs> es nuestro, nuestro queridísimo amigo, contador público y especialista fiscal Sergio Abarca Sergio, gracias por aceptar la invitación el día de hoy. No, no, hombre, al contrario, es un gusto estar aquí, es un honor estar en casa, más en la facultad, y tratando un tema que es de, de vigencia de mes en este momento, ¿no? Sí, hacer la declaración anual de una persona física. Sí, cuando hablas de declaración y persona física, impuestos como que te empiezan a ver feo definitivamente, no es muy agradable. Pero en particular, eh, si estamos hablando, de, eh, más o menos, Salvador, si no mal recuerdo, al mes de diciembre estamos hablando de 82 millones de contribuyentes registrados, sí. de los cuales más aproximadamente un 53% son personas físicas por sueldos y salarios. Eh. O sea, a nivel general... Es una gran cantidad de personas que están en, este, en esta característica y que son trabajadores. Y aquí vendría es, oye, lo que estás planteando, tiene que presentar declaración anual, qué beneficios, no beneficios, pero bien, adelante tú. Dime. Yo podría decir que de ese, ese, ese 53%, pues todos los que estamos en esta sala ahorita, incluyéndote, incluyéndome, tenemos ingresos por salarios. Sí, efectivamente tenemos ingresos por salarios. Y el tener ingresos por salarios. Pues de alguna forma en esta época, eh, con todos los incrementos que puede haber de sueldo, hablando en, en particular del 2022, hablar del mes de abril, es un mes que aparte es del Día del Niño, que es interesante en este sentido, es un mes donde eh, es muy común hablar de la declaración anual, es un mes donde sí, eh, eh, como que son escenas que se van repitiendo año con año. Eh, si pasas por las administraciones, ves gran cantidad de gente haciendo su declaración anual. Y efectivamente es una obligación que tenemos. En este caso, pudiéramos partir de inicio, como está establecido en ley, todas las personas que perciben sueldos y salarios tienen la obligación de presentar su declaración anual. Pero aquí es una parte importante, siempre y cuando excedan de 40, 400 mil pesos mensuales. Pero hay varios, varios supuestos en los que aunque no rebases los 400 mil, tendrían que presentarla. Sí, si lo vemos así, facilitando, lo podríamos decir. Si usted es persona física, tiene sueldos y salarios y percibe más o menos, no recuerdo la cantidad aproximada, digo la cantidad exacta, pero alrededor de 33.333 pesos mensuales hacia adelante, cae en este supuesto como regla general y tendría la, tiene la obligación de presentar su declaración anual en el mes de abril, a más tardar el último día del mes de abril. Estos 400 mil pesos tienen muchos años en ley, ¿no? Creo que vienen desde el siglo pasado. Yo no la estudié en esa época, supongo es que si la <laughs> recuerdas es porque tú la viste. No, es que me lo dijo Baltasar Peregrino. Ah, bueno, un saludo a Baltasar. Digo, lo que tiene Baltasar es, eh, de alguna forma, mucha facilidad, tiene... Eh, su chispa personal en lo que es las exposiciones, y eso es interesante en lo que estamos comentando. Un saludo donde se encuentra. Así es, a nuestro queridísimo amigo Baltasar Peregrino. Entonces, en este caso, Salvador, si lo concluiríamos como regla general, es toda persona física que tenga ingresos superiores a 33,333 pesos, superiores a esto mensualmente, eh, tiene la obligación de presentar declaración anual. Esa sería la primera, la primera regla. ¿Cuál es la otra? Por contra, si tú lo ves en el espejo, pues si yo no percibo arriba de esa cantidad mensualmente, no tengo la obligación de presentar declaración anual. En principio no, pero a ver, eh, y entonces el fisco, ¿cómo sabe cuál es mi impuesto anual si yo no tengo obligación de presentar mi declaración anual? Mira, eh, es a lo que le llamamos los ingresos, eh, los contribuyentes cautivos, definitivamente. ¿A qué me refiero? Es pues que todas las personas físicas perciben ingresos por sueldos lo que les depositan o lo que nos depositan es el neto ya de tu sueldo menos el impuesto que te retuvieron. O sea, esa carga administrativa la tiene el patrón, el retenedor, él es que se carga de estarte calculando el impuesto semanal, quincenal, mensualmente, este, y a final de cuentas lo, hace durante lo hizo durante todo el año 22 y en diciembre tuvo que hacer un cálculo de tu impuesto anual. Entonces eso ya está, ahora tú preguntaste cómo sabe? Pues el fisco sabe muy bien cuánto está percibiendo porque hay un fabuloso eh, CFDI que el, se le llama el CFDI de nómina, donde a cada persona física que está percibiendo sueldos por salarios, se le especifica cada uno de los conceptos que está pagando y cuánto le retiene. Entonces automáticamente con esto, eh, es, es un documento, el CFDI está, de alguna forma eh, tiene que ser autorizado por el SAT. Entonces, inclusive antes de que tenga el comprobante el, el, el trabajador, el SAT ya tiene la información de su sueldo. Y el, el patrón es el que le hace el cálculo anual y si hay algún ajuste que hacer en sus retenciones, el mismo patrón es el obligado. Efectivamente, o sea, toda la carga administrativa y toda la responsabilidad es a cargo de lo, este, directamente de lo que es el patrón. Tan es así que es la carga y que tiene que hacerlo bien porque si no lo hace en forma correcta, tiene una contingencia y esa contingencia sería que eh, el impuesto, eh, la cantidad que está pagando, pues sería no, no deducible en este sentido, ¿no? Entonces todo mi sueldo se le convertiría en no deducible si el patrón no hace bien su trabajo. Efectivamente. ¡Wow! Efectivamente. Híjole, eh, sí se vuelve muy preocupante para, las, para los patrones y una recomendación que revisen que el cálculo del impuesto de sus trabajadores se haga de manera correcta. Pero, Sergio, además de los 400 mil pesos, hay otros supuestos. O sea, por, por simplificación, los 400 mil pesos. Pero no es el todo. Hay casos en los que yo puedo tener ingresos menores a 400 mil pesos y tener que presentar declaración anual. Sí, eh, encontramos, mira, la declaración anual... Eh, de alguna forma, eh, hablando de sueldos y salarios, ¿qué pudiéramos decir? La regla que mencionamos es la regla, la regla general, pero lo que tú estás comentando no es únicamente para sueldos y salarios, sino para cualquier persona física, para cualquier persona que nos está viendo. Eh, si obtuvo préstamos, hablando de un concepto, hablando de préstamos, que son tres supuestos, hablar de lo que son los préstamos o donativos. O premios, y hablamos que excedan de 600 mil pesos mensuales. Anuales. Perdón, anual. Fuera, sí, ojalá, fuera bueno, ¿verdad? Ojalá. Hazme lo bueno, un donativo mensual de 600 mil pesos, ya. Bueno, alcanzaría para el fin de semana, nada más. Pero los 600 mil pesos, y es muy clara la precisión que me estás haciendo y correcta, son anuales. Si yo tengo este tipo de conceptos y este tipo de ingresos que excedan de esta cantidad, tengo la obligación de informarlo. Hecho. Okay. Entonces yo puedo, eh, a lo que voy es, eh, si entiendo al parte que me estabas comentando, Salvador Rote percibió de sueldos 200 mil pesos, pero le hicieron un préstamo de 750 mil porque iba a comprar una casa, quiero suponer. Entonces, no tendrías la obligación en el sentido por el ingreso por sueldo y salario, pero tienes la obligación de informar. Okay. Ahora, el punto dirían... Bueno, no mouse Mickey, uh -huh. y perdón el concepto de Mickey o el mouse, pero ¿por qué tengo que informar? Porque hay un concepto que se llama discrepancia fiscal. Entonces, lo que se está buscando es informar, que tenga esta información el SAT, porque a final de cuentas lo que va a estar haciendo es decir cuánto declaraste y lo que va a decir eso que tú estás declarando con lo que tú estás percibiendo. Pues, si hay alguna diferencia, te la podría considerar como una discrepancia fiscal. En términos muy generales, sin meterme en ese sentido. Sin meternos en mucho, en mucho detalle. Sí. Ok, entonces eh, lo que tú me estás queriendo decir es que eh, el, la autoridad puede comprobar mi, la suma de mis depósitos en mis cuentas bancarias contra mi declaración anual. Bien, eso lo puede hacer, pero mediante una revisión, definitivamente. De otra forma, no lo puede hacer lo que sí puede hacer es de alguna forma decir oye a ver eh, el, lo que el, vamos lo que está buscando el SAT es decir lo que tú estás declarando contra lo que se te está depositando si hay alguna diferencia la tienes que aclarar y en su caso esa diferencia si no la aclaras se te puede considerar como un ingreso y pueden eh, calcularte el impuesto, determinarte el impuesto. De ahí que es a lo que se le llama la discrepancia fiscal, cuando hay una diferencia entre lo que tú estás declarando contra lo que tú tienes en tus depósitos de cuentas bancarias y cuestiones de este tipo, ¿no? de eh, gastos, tarjetas de crédito. O sea, cuando. Oye, tú ganas 20 mil pesos, pero gastas 45 mensuales. ¿De dónde está la diferencia? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces no? uh -huh. Entonces el fisco, esa es la parte que tiene. Y fíjate que, eh, digo, sin eh, regresar más o abundar más en el tema, nada más sí hacer una precisión. La discrepancia fiscal, para, eh, considero, no sé qué opinas tú, que es una reforma que se incorpora a ley y que de alguna forma tiene mucho impacto y el momento en el que esté eh, aplicándose en forma... Eh, 100% contribuyentes si y está, lo esté revisando la autoridad, creo que bastantes personas van a tener problemas en este sentido. ¿no? Sí, claro, mucha gente eh, todavía sigue pensando que hay la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal. Eso, y eso la es, es. Las cuentas bancarias, es a lo que me refiero. Sí, eso es un, es un mito. Eso es un mito. No, no existe, definitivamente, uh -huh. aunque tengas otros datos y otro tipo de. De información no existe. La cuenta bancaria no hay fiscal y no fiscal, es una. Uh -huh. Ahora, que tú lo veas desde el punto de vista financiero, tu cuenta de cheques, o tu cuenta, eh, ver tu cuenta de cheques desde el punto de vista fiscal, eso es otro, otro concepto, no? Sí, son cosas completamente diferentes, pero sí es importante tener eso presente. Y en esos préstamos podría entrar nada más los bancos, o, o qué pasa si mi suegra, pero la consentida, no la otra. Mi suegra consentida me, me, este, me presta un millón de pesos o firmo en mi tarjeta de crédito un millón de pesos mira el concepto como te lo dan aquí no te discrimina si, eres, si es la suegra la que te cae bien o la que no te cae bien digo yo creo que <laughs> si me presta un millón de pesos la suegra me la caer muy bien digo aunque yo le caiga mal si me lo presto le va a decir este sí, quiero, sí, seguirle, quiero seguirle cayendo este, mal. mal no aquí lo importante sería ese punto y cuál es, eh, cuál sería la recomendación es decir eh, es un poquito, déjame lo pongo así: es como cuando compras un seguro de, de, de gastos médicos, un seguro para proteger el automóvil, pues no compras el seguro porque te vas quieres enfermarte, o no compras el seguro porque vas a chocar o quieres hacerlo. Si tienes ese riesgo, pues ya estás tú cubierto. Entonces, yo diría que el informar esto te cubre de un riesgo. ¿De cuál ah, riesgo okay. te cubre? Que en el caso de que tuvieras una revisión, y te dijera la, la autoridad, oye, se te depositaron 20 pesos, ¿sí? pero tú declaraste 5. La diferencia de dónde está. ¿Por qué no me pagaste impuesto por esa diferencia? Y automáticamente al decir, no, si sí, sí lo tienes, tan es así que te lo informé y está dentro de lo que es los datos informativos de los préstamos, que es la diferencia, y no tengo ningún oye, problema. Ver, yo, 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 quise, yo querría más a mi suegra si en lugar de prestármelo, me lo regala. Y si me lo regala, también lo tengo que informar. Sí, sí, lo tendrías tú que informar. So, estás hablando de dos cosas distintas. Estás hablando aquí prácticamente de que estás obteniendo un ingreso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te lo están dando. O sea, uh -huh. estás, eh, al darte el dinero, pues te están dando un ingreso. Te lo, te, déjame decirlo, si te lo están donando, te lo están regalando. Entonces, ese para ti es un ingreso y como tal tienes que declararlo. Uh -huh. ¿Sí? oh. Ok, entonces préstamos, donaciones, pero las donaciones aquí, si mi hermano llegue y me regala 300 mil pesos, ¿qué pasaría? Estás hablando de un donativo, te lo, está te lo está regresando. Ahora nada más recuerda, estás hablando de 600 mil pesos, que no excedan en este sentido. Ahora, eh, hablar de donativos es, entras a un terreno muy particular. Inclusive porque puede ser entre papás e hijos o cuestiones de este tipo. Cónyuges. Cónyuges en uh -huh. este caso. Entonces tiene su tratamiento en particular, pero cuál diríamos para concluir es, oye, si tú tienes estos tres conceptos que mencionamos y exceden de los 600 mil pesos, recomendación informal. ¿sí? Aunque no tengas la obligación de presentar declaración anual, hazlo. Hay que la gente que te dice o te ve o me ha dicho, oye, Digo, te hablé para que me ayudaras, no para que me complicaras la vida. ¿Qué pasa si no lo hago? No lo he hecho en mucho tiempo, no lo he hecho en 10 años y si no ha pasado nada, no vengas ahorita a espantarme y decirme que lo tengo que hacer. Bueno, no ha pasado, pero no quiere decir que no tengas este, este, este problema en ese Esta momento. Esta obligación y que pudiera suceder algo. Correcto. Uh -huh. Esa sería la parte Pero aquí importante. si me lo regala mi hermano, si me lo regala mi papá o me lo regala mi mamá o me lo regala mi hija o mi esposa, está exento. En su totalidad. Sí. Pero necesito hacer la donación por esas cantidades ante un fedatario público. Eh, el docu Tendrías que hacer el. Eh, y esa es la parte que eh, de alguna forma estaba dándole la vuelta. Pero eh, ya, ya, ya me regresaste a la dirección y <laughs> lugar correcto. ¿eh? Entonces, sí, eh, el protocolizarlo implicaría que ese, ese contrato, ese de donación, lo llevaras ante notario. Uh -huh. Y yo entiendo cómo está, no es tanto que lo protocolices, puedes llevarlo, hacerlo y sacas una copia certificado ante notario en ese momento de que tú lo estás, este, ya lo estás llevando y ya tiene la fe pública y está certificando de que fue un donativo en este sentido, ¿no? Ok, pero si me lo regala mi hermano o me lo regalas, compadre, pues, te este, viviría agradecido. No, si si yo me regalas, sigo, ese... Así yo también, así yo quiero más compadres. Si Antón, yo también no, no, si quiero otro compadre que llegue y me regale y me diga, compadre, aquí está medio millón de pesos, no hay ningún problema. Yo... Y eso es para el fin de semana. Sí, amigo. nada más para el fin de semana. Este, ahí sí tendría yo que pagar impuesto, ¿no? Porque el año pasado, bueno, está exento hasta tres sumas. El año pasado equivalían a 105 mil pesos, más o menos. El año pasado la UMA estaba alrededor de 35 mil pesos. Anuales. Así es, entonces tres sumas anuales son como 105 mil pesos, más, más o, o menos. Más o menos, efectivamente. Entonces, este, hasta ese importe, si me regala mi hermano dinero o, o mi compadre llegue y me dice, aquí están 100 mil pesos nada más de cuates, pues... No tengo que pagar impuestos, pero lo tengo que informar. Sí. Pero si rebasa de ese importe, entonces sí tendría que pagar impuestos sobre lo que exceda. Sí. Eh, tú como lo estás tratando son dos puntos importantes. Eh, como lo estamos visualizando es declaración anual. Ok, tienes que informarlo. Y el planteamiento que tú llevas, oye, si yo lo percibo, tengo que pagar impuesto. Bueno, son, creo que hablando de son dos eh, como, está, lo, como lo mencionamos inicialmente es oye hay que informarlo va ahora tú lo que dices eso que estoy informando pago impuesto o no pago impuesto y ahí tendríamos diferentes supuestos donde pudiéramos decir sí, sí, ¿sí? causó impuesto o está o no exento causa. y cumpliendo ciertos requisitos no claro claro pero también mencionaste ya ya tocamos el premio ya tocamos perdón ya tocamos el préstamo ya tocamos el donativo pero los premios, también dijiste que los premios entran en este en este en este rubro. Corre. ¿El premio no paga impuesto? Sí paga impuesto. Mira, el premio sería el Meurge, me urge, que se le llama, que se le conoce como Melaza. Y ya somos dos los que nos urge. No, no y a todo el país definitivamente. Que nos urge. <laughs> a ver que levante la mano aquí en la sala a quien no le urge. No? No, nada más que regla para poder jugar, hay que comprar boleto, eh. otra <laughs> forma no va a ser muy difícil. Será por eso que nunca nunca me he sacado el me urge. Pequeños detalles se han pasado, pero qué exigentes son. Mira, eh, eh, hablar de premios, estás hablando de lotería, estás hablando de melate, estás hablando de rifas que estén. Hablando... De, de esas tiendas comerciales que de repente te regalan unos coches suntuosos. Sí, efectivamente. Estás hablando de casinos. Okay. Cuando vas al casino, pues estás tú cobrando allí un premio. ¿Y qué quiero decirte? Sí pagas impuesto. Es más. Ahí pagas tanto un impuesto federal como un impuesto local, dependiendo de dónde estés tú ubicado, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí se paga el impuesto, ¿no? Pero no lo tengo que acumular para pagar más impuestos en mi declaración anual, nada más lo informo. A ver, es que aquí vas a encontrar tú que cuando hablas de los premios tienes una cantidad que te están reteniendo y puede ser definitivo o no, según sea el, el supuesto. Entonces, eso es lo que habría que estar considerando. Pero uh -huh. de entrada, como lo estamos viendo... Eh, en la cantidad que estamos diciendo, bueno, es que sería como una, un pago ya definitivo, pero ahí acuérdate que tenemos una regla en particular, pero hablando de lo que son los premios, es decir, oye, si tuviste esa suerte, excelente, qué bien, qué bueno, porque serían pocas las personas en México que tuvieron la oportunidad de ganar un premio, ese sería el punto. Eh, hablar de premios, sí es importante de estarlo señalando, la, llegamos al punto de los cantidad de contribuyentes, personas físicas de, que tienen ingresos por salarios, quienes tienen la suerte o, no, o fortuna de estar cobrando mensualmente arriba de 333 30, de mil 33, 3, 000 000 pesos, pesos arriba, se obtuvo premios, donativos o préstamos que tengan esta característica, digo, habría que estarlo viendo, considerando y en su caso sí informarlo definitivamente. Aunque fíjate que Hablar de lo que sería eh, sueldos y salarios, yo quisiera hacer una acotación más, Este Salvador, porque hablamos únicamente de quien tiene ingresos por sueldos y salarios, pero hay personas que trabajan, tienen su actividad, o prestan un servicio por honorarios, o están arrendando, o en la tarde, aparte de trabajar en, en, en la empresa, en el lugar que prestan el servicio, tienen un pequeño negocito. O como alguien de los que aquí comprenderemos, trabajamos por nuestra cuenta teniendo un sueldo y luego por la noche venimos a la facultad a dar clases. Efectivamente. Sí, yo iba en la noche dije, bueno, ¿dónde vamos a ir? Ya se a las 8, y... a las 8 de la noche, es <laughs> de noche. La clase noche. De 8 a 10 de la noche, entonces anoche estabas a, a las 8 de la noche dando clases. Sí, de 8, a, de 8 a 10 de la noche, definitivamente. Estábamos dando clases. Bien, más bien dicho, tratando de... De revivir a los alumnos, porque ya te las dejan después del trabajo y después de la escuela, es a 8 de la noche llegas prácticamente a revivirlos y a tratar de, de cambiarles de la vida. Y hablar de fiscal, digo, casi te tienes que poner una nariz y ser chistoso para que lo, lo entienda. Lo digo en un sentido <laughs> eh, práctico que tienes que hacerlo en ese sentido. Pero en, en la parte que estamos comentando sigue siendo sueldos. Entonces aquí sí tienes dos actividades: tienes tu actividad profesional y tienes tu actividad por lo que sería sueldos. Conclusión si tú percibes ingresos por sueldos independientemente de la cantidad tienes ingresos por honorarios independientemente de la cantidad y no lo repito cualquier cantidad que fuera tienes ingresos por arrendamiento enajenación de bienes adquisición de bienes intereses que hemos de hacer la aclaración ok de los dividendos o de los demás ingresos tienes la obligación de presentar tu declaración anual porque estás percibiendo ingresos por sueldos más otro Tipo de ingreso distinto a sueldos, como los que son los que mencioné en este momento. A ver, Sergio, tú y yo no llegamos a los 400 mil pesos anuales. Ojalá. Eh, sumándolos creo que sí. No, no, <laughs> los dos. Puede ser que sí. Pero tú tienes sueldos en donde trabajas. Correcto. Y además das clases en la UNAM. Sí. Y tienes un sueldo en la UNAM. Sí. Los dos son sueldos. Sí. ¿Tienes que presentar declaración anual? No rebasaste los 400 mil pesos. Bien. Ok. Cuando tú tienes este, eh, ingresos vamos, cuando tú tienes, tienes dos en forma simultánea. Dos patrones. Este, dos patrones, tienes la obligación de presentar declaración anual. Ese sería otro supuesto. O sea, ¿Tu sueldo de un trabajo no te alcanza? y buscas un segundo trabajo para que te alcance, y en automático compras boleto para presentar declaración. Anual. O sea, ya, ahí ya no hay más que nada que decir. Si tú tienes dos trabajos en forma simultánea, que eso es importante, Salvador, no si yo trabajé seis meses en uno, tres en otro y dos en otro. Si tú estuviste trabajando en forma simultánea con dos en dos, en dos empleos, tienes la obligación de presentar tu declaración. O sea, anual. tú y yo tenemos que presentar declaración. No anual. hay vuelta de hoja. No, Ahora, yo pensé que me iba a escapar. Fíjate, y también, ¿sabes también quién tendría la obligación de presentar declaración anual? Si tú tuviste la fortuna o desfortuna de ser desempleado antes del 31 de diciembre del 2022, tienes la obligación de presentar declaración anual. A ver, me quedé sin empleo. Sí, y como premio tienes que presentar declaración anual, efectivamente. Por haberme quedado sin empleo. Por haberte quedado sin empleo. Wow. Bueno, es la forma más trágica que lo estamos viendo. La ley dice no. Si tú no, no, no lo dices en ese sentido, dice: muy simple supuesto. Todas las personas que tienen ingresos por sueldos, que se quedan desempleados antes del término del, del año 31 de diciembre, tienen la obligación de presentar declaración anual. Wow. Ahora, de alguna forma tiene cierta lógica en el cálculo de impuesto, pero vamos, la mayor parte de gente o contribuyentes no lo ve en ese sentido. No, pero fíjate que aquí lo que valdría la pena es decirle a la gente que sí presente, los que estén en ese supuesto, que sí presenten su declaración anual. ¿Por qué? Porque el patrón les estuvo haciendo un cálculo con una proyección de ingreso de 12 meses. Y quiero suponer que este pobre trabajador nada más laboró 10. Ok. Entonces, ese ingreso de 10 meses va a ser todo su ingreso de 12. Y a la hora de calcular el impuesto anual sobre ese monto de 10, con una tarifa de 12, y, y descontar el impuesto que le retuvo el patrón de 10 meses, le va a generar un saldo a favor. Sí. Ahora, mira, hablar de declaración anual en personas físicas, tenemos muy diferentes tópicos como lo cual lo pudiéramos estar tratando. El primero de ellos pudiéramos decir desde el punto de vista cultura fiscal. Yo creo que es una parte que deberíamos de tener ya muy claro, qué obligaciones tenemos y qué debemos de cumplir. Entonces creo que esa es una de las partes que habría que estar considerando. Eh, ¿Qué es lo que vemos en a finales de abril y, y, o todo el mes de abril y un poquito antes? Que mucha gente quiere, busca presentar su declaración anual porque tuvo ingresos por eh, deducciones personales y eso le genera un saldo a favor. O sea, es tan simple como decir, oye, yo ya pagué mi impuesto, ya le, ya está, ya terminó el año 2022. Pero ¿qué crees? Tuve una operación, eh, la, la mía, la de mi esposa, pasó esto. Pues son conceptos que tuve yo que... Erogar. Le regalé don, dinero a la Cruz Roja o al Hiciste Teletón un o cualquier otra institución de beneficencia. Correcto. Tú diste un donativo, tú dist, tuviste deducciones personales, que hoy si quieres ahorita las desarrollamos en forma general, que implica, pues, recomendación, hay que presentar la declaración anual. Pero fíjate cómo cambia mucho. Dice, la gente lo presenta porque tiene saldo ¿qué? a favor. Entonces... Si ese es el supuesto, así como tenemos eh, la obligación, tenemos un derecho. Y cuál es ese derecho que esas deducciones personales yo las puedo considerar, no las puedo, debo de considerarse en mi declaración anual con el ánimo de generar ese saldo, ese saldo a favor y recuperar. O sea, si tú lo ves. ¿Y si le... lo recuperan, Sergio? Sí, sí se recupera. Hay eh, algo lo que se le llama la declara, eh, la devolución este, automática. Mientras presentes la declaración en, en plazo, la autoridad se compromete. Lo a regresártela a la verdad posible, porque el plazo que tiene establecido es de 40 días. Entonces, te lo, vamos, si tú lo ves, lo ha pasado en los últimos años, presentan la declaración en de tiempo, a la semana, 8 días, 10 días. días ya tienen la, la devolución. Pero un requisito es que la presentes dentro de tiempo, ¿no? Efectivamente, la declaración hay que presentarla en tiempo, hay que anotar mi número de cuenta clave para que la autoridad sepa en dónde me va a depositar porque si no, pues no me puede devolver el dinero. Fíjate que ahí hay una cosa, hay quien ya lo ha venido haciendo eh, anteriormente, entonces eh, si en la declaración del 21 eh, tuvo este tipo de gastos, si ya está el número de clave eh, asignado, ya se le hizo la devolución, seguramente en, este, en esta declaración del 2022 ya va a estar prellenada, ya va a tener el mismo número de clave, mientras sea el mismo, no haya ningún cambio, eso va a facilitar mucho porque puedes presentar la declaración con la pura contraseña en este sentido. ¿no? Entonces, uh -huh. esa parte es importante. Y ya tiene la información la autoridad de dónde me tiene que depositar mi saldo a favor. Correcto, efectivamente. Si no, sí tendríamos que presentar eh, este, el, el comprobante que no sea de, no man, si no mal recuerdo, arriba de dos meses para uh -huh. efecto de la devolución, pero sí tiene, hay que informarlo y la autoridad dice, bueno, yo quiero constatar que efectivamente eres tú, que es tu cuenta de cheques y le das la... Eh, el comprobante donde viene tu nombre, el banco, donde viene el número que... Eso haces te iba a mención. preguntar, fíjate, sí. oye, no sé en tu casa, pero en mi casa, pues si yo tengo un saldo a favor, mi mujer va a decir, viene. No le puedo decir al SAT, pues ya no me lo deposites a mí. Es mi saldo a favor, pero depositaselo a ella. No le puedo poner en mi declaración el número de cuenta clave de, la, de, de ella. Sí sí, le puede, sí, sí lo puedes hacer. Ah, okay. Nada más, ¿cuál es el problema? Pues no lo va a depositar a ella. ¿No? Entonces me lo puedo quedar. No, pero tampoco a ti. <risa> <risa> pero bueno, como dirías, mira, si ¿Sí? a estas alturas del partido siempre, ten, en casa yo tengo la última palabra siempre, no sé, tú dices, sí, sí mi, amor. mi amor. No, y además en, la, en mi casa las cosas se hacen a la hora que yo digo. No, también también en la tuya sí yo barro a la hora que digo trapeo a la hora que digo lavo los trastes ella me dice lavas los trastes sí sí mi amor no me ordenan no esa es a la hora que yo Ay, quiero estoy de acuerdo contigo <laughs> y oye yo no pido permiso yo informo Sí. Y Ya, ya es que estamos acostumbrados a presentar informativas, estamos, estamos muy bien domesticados. Bueno, esto es, seguramente mucha gente diría que exagerados, no creo que les pase a ellos. Y pues, digo, pues, también cuando viene el pago de nómina, pues digo, ya nada más dices, déjame a mí ir para los camiones y la gasolina, ¿no? Digo, ya uh -huh. se, se sería la regla, pero Así bien. Es. ¿te parece? Vamos a una pequeña pausa para que descansen nuestros amigos y regresamos. Me parece muy bien, adelante. Bien, regresamos después de esta pausa. Tenemos algunas preguntas de la gente que nos sigue. Ok. Eh, por, para no revelar información, no, eh, pone su nombre, pero. Entiendo. Es un señor González. Ok. Y eh, con el señor González, pues ya no creo que tengamos mayor problemas. Eh, buen día. En 2022 estuve en Recico de enero a agosto y de septiembre a diciembre en régimen de servicios profesionales. Compré y vendí acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene que presentar dos declaraciones anuales. Mira, lo que pasa es que tú tienes diferentes tipos de ingresos, el uh -huh. señor González. Primero, entiendo, estaría en, eh, por lo que aparte de, de acciones, uh -huh. sería esa parte de enajenación de bienes. Sí. Una. Dos, está, estuvo trabajando por eh, recico de enero a agosto y de septiembre a diciembre en el régimen general en estricta teoría según sé, corrígeme si me equivoco nunca fue recico porque el, el, el impuesto es anual correcto y entonces si por algún motivo se salió de recico y pasó al régimen general debió haber corregido sus declaraciones de todo el año desde enero en el régimen general y tendría que presentar una sola declaración anual. Ok, y la otra parte pudo haber salido de reciclo porque posiblemente iba a superar los ingresos. Uh -huh. Entonces ahí lo único que haces es, tienes por un periodo, tuviste la parte de reciclo uh -huh. y por el siguiente es la parte que estás hablando de, de honorarios, pero esa es la uh -huh. parte de la que estamos comentando. Entonces es una declaración. el, el Conce eh, aquí es muy diferente a lo que hemos estado comentando porque la plática de ahora aquí en este momento, en este tema, ha sido relacionado con sueldos y salarios. Uh -huh. Más sin embargo, la pregunta de él es muy importante porque creo que hablar de reciclo con las características que está mencionando, diferente tipo de ingresos, eso sí es muy común en lo que son las La personas La semana bisquisas. que entra que vamos a seguir abordando este tema, tocaremos ese tipo de puntos. Correcto, sí. Eh, Diego Olvera, un saludo, por, ha sido seguidor de este programa, eh, nunca deja de vernos. En su experiencia hablando de llevar ante notario un contrato de préstamo de dinero, cobrando intereses o no, eh, duda, ¿en su experiencia el notario cobra una tarifa fija por protocolizar el contrato o el costo va a depender del monto de la cantidad que se esté prestando en el contrato? Mira, es Diego, ¿verdad? Diego. Mira, Diego, yo creo que ahí diría una cosa: no hay ninguna obligación de protocolizar un, ante notario un contrato de préstamo. Regla 1. Uh -huh. Dos, eh, la otra parte es que la, el, por parte de la autoridad. Eh, lo que ha hecho muchas veces es que esos contratos no les da validez, dice que no son ciertos, que, que no hay fecha cierta, porque no hay este, una característica de las que están manejando. Y de ahí, mucha gente lo que hace para quitarse problemas de este tipo no es tanto que los certifiques. Mi recomendación, yo te, te diría, en su caso, si eso es lo que quisieras para tener esa certeza eh, o no tener ese tipo de problema, eh, mi recomendación sería que fueras ante el notario y pidieras una copia certificada Una ratificación de firmas. En su caso. Ahora, yo te puedo dar una, una, una opción que no te cuesta. ¿Cuál, oye? No les va a costar a Diego y a nadie, a nadie un solo centavo. La autoridad me pide fecha cierta. Correcto. ¿La firma me dará fecha cierta? ¿La fiel? Sí te da fecha cierta la fiel. Entonces, ¿por qué no firmamos el contrato del préstamo que me vas a hacer, compadre? Ya, 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 ya estoy de acuerdo en los términos. Lo firmas con tu firma electrónica y yo también. O va sea... a llevar un timbre, va a llevar un sello del SAT. Ajá. ¿Sí? Y ese sello va a tener la fecha, hora, minuto, segundo, puesto por el reloj atómico, por el SAT en el contrato. O sea, estás hablando de un documento eminentemente electrónico. Un documento electrónico. Hagamos el documento, ya que estemos de acuerdo, lo aposamos a un PDF, lo firmas, me lo envías, lo recibo, lo abro, lo firmo, te lo envío, y está firmado por ambas partes y tiene fecha cierta. No hay duda. No creo que el SAT me vaya a decir dentro de tres años, oye, no, no tiene fecha cierta porque no fuiste con un fedatario público. Autoridad del fedatario fuiste tú. Una y dos. Mira, me parece eh, hablar de fecha cierta y sin desviarme, creo que se ha distorsionado mucho y ha acabado en ratos en cuestiones que, extremas que, que particularmente considero y, no, y creo que no es la correcta. Pero hablar de un préstamo en particular, creo que hay dos puntos muy importantes, Salvador. Uno, eh, que lo vas a encontrar eh, como fecha cierta. Sale el efectivo de una cuenta de cheques a cierto día, uh -huh. está en un estado de cuenta bancario de la persona que lo está otorgando, nombre, fecha, la referencia, uh -huh. y quien lo recibe, efectivamente en su estado de cuenta bancario va a aparecer ese depósito, nombre de la persona y, y el lo que... El te... mismo número de referencia. Y eso automáticamente te lo da. Ese sería, vamos, no necesitaríamos hacer nada en, en particular punto de vista porque tenemos los elementos de una de la institución bancaria tanto de quien hizo el retiro como quien tuvo el depósito a su nombre con la referencia va a coincidir con el contrato que se tiene con el recibo de la, de, del préstamo y las características y para mí ese sería cubre con el concepto de fe, fecha cierta en este sentido e incluso posterior a eso tienes con fechas determinadas los cfdis de los intereses y el iva de los intereses es ese, esa es la comprobación de lo que tú estás haciendo de mención, porque entonces el préstamo generó intereses los estudios, generaste tu CFDI de ingresos de intereses y estuviste haciendo tus retenciones eh, estuviste haciendo tus pagos provisionales y el CFDI es exacto, se origina por el, el origen del préstamo, entonces tienes todos los elementos en este sentido y ya nos salimos regresando creo que no sería conveniente o recomendable más si tú tienes la mejor decisión de llevarlo ante notario o lo que estábamos comentando. Creo que por la pura operación dada como tal, no necesita más. No sé si estés de acuerdo, Salvador. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que se ha hecho mucho ruido respecto de mucha eh, eh, y no. Y no digo que Diego lo haya hecho, ¿no? Eh, sino. Lo hemos escuchado todos. Eh, hemos escuchado todos que la autoridad llega y encuentra muchos depósitos y la gente que no hace las cosas bien dice es que es un préstamo. Y la autoridad, pues. No, no se chupa el dedo y dice: No, a ver, demuéstrame que es un préstamo. Correcto. Sí. Uh -huh. Digo, estamos hablando de una apuración cierta y algo que realmente apareció. No, no que le estás, algo que hiciste, luego le quieres dar otro carisma. No estamos hablando no de estamos eso. No estamos hablando de eso. Entonces, por eso la autoridad agarra y dice: Entonces, no te, no te acepto el contrato porque no tiene una fecha cierta. Pero si las cosas existieron, se pueden demostrar. No hay duda. No hay duda en este sentido. Uh -huh. Ok. Eh, estábamos platicando de las declaraciones anuales de las, de las personas por salarios. Este, ¿Qué más tenemos en, en, en sueldos y salarios? Fíjate que me faltó una, un punto que quisiera ya acotar. Cuando tienes ingresos por sueldos y salarios e intereses y no superan entre los dos 400 mil pesos, tienes la opción de no presentar la declaración. O sea, es una opción que tú tienes. Una facilidad que establece la ley del impuesto a la renta. Correcto, Ahora, facilidad. llámale facilidad opción. Entonces, eso habría que considerarlo. ¿Qué quiere decir que en todos los casos es recomendable? No, hay que ver cada caso en particular. Y aquí un punto importante de los comentarios que estamos haciendo, habría que ver cada persona física, cada persona, su situación particular, porque puede cambiar efectivamente lo que sería la aplicación y la respuesta. Tendríamos que aplicar lo que le corresponde a él y lo que le es aplicable. Y benéfico en ese sentido, ¿no? Claro. Pero fíjate que yo podría decir que, ne, que, como ha estado la inflación y las tasas de interés y las tasas de retención de impuestos, pues yo te aconsejaría que hicieras, como bien dice el maestro Abarca, un análisis porque en el 98% de los casos creo que te daría un saldo a favor si la presentas. Sí, aquí hay una parte importante, hay un concepto que se llama como interés real. Y digo, sin entrar a muchos términos eh, técnicos, el interés real es el interés que excede a la inflación. O sea, si tenemos 100 mil pesos de intereses, ok, que nos están pagando nominalmente, ese es el interés nominal. Con la inflación del año pasado, un 7.8. Pone el 10% de inflación para cerrarlo. Ajá. Pues, ¿Cuál fue tu interés real que ganaste? Pues no 100 mil, sino 90. Uh -huh. Ese es a lo que hace referencia en este sentido para lo que estamos comentando, de que el, el interés real, para efecto de lo que estamos haciendo mención con los dos ingresos, sueldos y salarios y lo que sería intereses, el interés, este, si supera los 100 mil pesos, sí si, si estaríamos saliendo de la facilidad. Ok, Sergio, tengo una pregunta. Fíjate que eh, Salvador Rotter uh -huh. trabaja y es empleado de Sergio Abarca. Órale. Y Sergio Abarca tiene clientes en Tijuana, Monterrey, y me pide que vaya a atender esos clientes. Eh, me, para que yo vaya a hacer eso, pues me deposita una cierta cantidad para que pague yo el hotel, para que pague yo los alimentos. No me deposita el dinero del avión porque Sergio compra directo el, avión, el boleto del avión para no tener problemas, pero pues sí, no puede pagar directo el hotel ni los alimentos. Eh, ese dinero que me depositó mi patrón en mis cuentas para gastos de viaje, ¿Es un ingreso y tengo que declararlo? No, no es un ingreso de entrada. Okay. O sea, no es un ingreso porque es una cantidad que se te está dando para que tú, los gastos que vas a realizar. Entonces, si tú lo ves aritméticamente, recibo 100 y gasté 100, pues no tuviste ningún ingreso, o sea, quitando la parte la parte fiscal. Lo quitando que sí, la parte fiscal, claro. Sí si sí, lo que sí eh, si sí llega eh, una lo que sí esta parte que comentas me ha tocado en algunas revisiones lo ve la autoridad en algunas revisiones a personas que me, a contribuyentes he dicho oye estos depósitos y si la han dicho no es que es, de, es reembolso de gastos no, a mí mis timbres Entonces aquí lo que habría que digo a mí mis timbres la autoridad para mí es un de, un, un ingreso que no declaraste Oye, pero es que de veras, para, para ahorita, por esta, por esta y hasta los pies haces la cruz, que fueron gastos médicos, digo es a gastos, este, gastos de viaje. Gastos de viaje. Oye, vale, entonces lo que necesitas es comprobarlo. Entonces, la primera parte, ¿cómo lo vas a comprobar? Eh, normalmente, hablando de sueldos y salarios, este, Salvador, eh, hay una parte en lo que tenemos como recibo de, de nómina, y una de las de los conceptos que se incluyen allí en los recibos de nómina, es este tipo de gastos que se está otorgando, en lo cual eh, habría que estarlo considerando a la hora de estar expidiendo el CFDI de nómina en este sentido, ¿no? Ese sería una parte. Pero de esos viáticos, eh, hay un artículo, el artículo 90, séptimo párrafo, si no más recuerdo, eh, no soy Baltasarea, claro, eh, dice que ca cualquier cantidad que yo reciba para efectuar gastos por cuenta de terceros se considera un ingreso. Pero luego el artículo 93, por ahí de su fracción, creo que la 15. La fracción exenta. Dice como, que Como parte exenta. Que están exentos. Eh, si están exentos, eh, no los tengo que informar en mi declaración anual. Mira, aquí una parte importante. Al estar exento, eh, lo que estamos diciendo es que esos ingresos, si lo estás considerando como ingreso, y aquí, vamos. Le estás dando la base por bolas. Lo estás dejando que juegue, pero no lo dejas batear. Lo estás considerando como ingreso, pero no va a pagar el impuesto, definitivamente. Entonces, es lo que está pasando en este sentido. Para, parafraseando... ¿Te gusta, lo que... ¿Te gusta el béisbol? Parafrasear para, 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 para un poco los artículos que tú dijiste, yo así lo entiendo. Entonces, uno te dice juega y el otro pues, no te da chance y te mandan la primera. ¿no? Entonces, es un ingreso y efectivamente, al ser un ingreso y estar exento, pues definitivamente es un ingreso exento y para efectos prácticos, eh, si lo quisieras en su caso considerar, sería en la parte de sueldos y salarios. Claro, pero aquí hay que, hay que aclarar que el artículo 150, tercer párrafo, me dice que si tengo que presentar declaración anual, ojo, si caigo en el supuesto de presentar declaración anual, Correcto. ya sea porque opte, okay. o porque sea definitiva, los eh, ingresos exentos los tengo que informar. Y menciona específicamente, si no me recuerdo, tres. Uno de ellos es la enajenación de casa habitación. Ese es muy importante. Uh -huh. so, tengo sueldos, pero vendí mi casa. Infórmamela, porque si no me lo informas, pierdes el derecho a la exención. O sea, parafraseando, la vendí y tengo que pagar el impuesto. No, porque a lo mejor está exenta. Por eso, pero si no la informo... Si no la informo, si no presento declaración anual este año y no la informo, tengo que pagar el impuesto. Órale, eso sí está importante a considerarlo y si de alguna forma usted tuvo la... está en este supuesto, aquí no, tengo, no tenemos la menor certeza y recomendación, presente su declaración e infórmela. Evítese riesgos, vamos, evítese dolores de cabeza. Y si está exento y no paga impuesto, nada más por no informarlo, pagar el impuesto, yo creo que es muy claro decir, infórmelo, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa con los viáticos exentos. Fíjate que esa parte es la más común y que mucho, mucho, esto, en términos generales, casi no se informa en ocasiones. ¿eh? Pero fíjate, a ver, Sergio me pagó eh, como patrón, Sergio Abarca me pagó como patrón a mí como trabajador un ingreso de 390 mil pesos anuales. Correcto. No llegué a los 400. Sale. Pero gasté en viáticos eh, exentos, okay. que son gastos de Sergio, no míos, 400 mil pesos. En suma, ya rebasé los 400. Correcto. Entonces tengo que presentar declaración anual e informar que los 400 mil pesos que hay de depósitos en mis cuentas bancarias, que para que estén exentos necesito tener comprobante que reúna requisitos fiscales a nombre de mi patrón. Y Con. mi patrón me tiene que dar un CFDI donde me diga: Tantos gastos fueron exentos. Correcto. Y lo tengo que declarar. Correcto. ¿Y si no lo no declaro? Ya lo estamos diciendo: en el pecado llevas la penitencia. Pago el impuesto. Pagas el impuesto. O sea, es un, es un requisito, es un supuesto, una obligación que tiene por ley establecida que de alguna forma quien esté en todo este tipo de supuestos. Recomendación importante: hágalo y quítese problemas donde no hay. Ese sería el, el punto importante. Quítese problemas donde Oiga, no hay. Oiga, que le, le dijeron que no, que hay personas que lo han hecho cinco años y nunca le ha pasado nada. Y que, bueno, es cierto, tú, tú han tenido la suerte, pero seamos, eh, yo creo que te vemos en una parte importante, Salvador, es, es tomar la cultura fiscal. Realmente saber lo que estamos haciendo, así como estamos una muy buena cultura financiera, una buena cultura fiscal, una cultura política, este, eh, esta parte habría que estarla considerando y más en estos momentos. No así tengo es. la menor duda. Así es, hay que tener cultura fiscal. Y eso es lo, algo que Consultorio Fiscal, tanto en radio, televisión, revista, ha promovido: la cultura fiscal. Si recuerdas hasta los, eh, los, eh, las afirmaciones que decíamos, ¿no? Uh -huh los impuestos o las disposiciones fiscales también son cultura, cultura. cultura. Así es. Diego Olvera, duda fiscalmente hablando, en un contrato de préstamo sin intereses, ¿hay algún problema que, que quien preste el dinero o para quien recibe el préstamo por el tema de que no se estén cobrando intereses por el préstamo? Si no son partes relacionadas, no le veo problema. No sé qué opines tú. Sí, aunque si estás hablando tú de, eh, de un préstamo... En el cual no estás cobrando intereses, yo creo que aquí, nomás más para contestar, tendríamos que ubicar bien quiénes son los sujetos, en qué, en qué momento se están dando y cuál es la finalidad para efectos prácticos. De entrada, así como la pregunta está muy general, cabría cualquiera de las dos respuestas en ese sentido. Entonces, no tanto por no contestar, sino para hacer una, una respuesta precisa. Yo creo que desde decirle. No hay una. No tenemos de momento los elementos para darle una respuesta eh, directa y eh, precisa a lo que estamos. Estamos dando una respuesta general, pero no quiere decir que sea la. la hay que revisar cada caso en particular. En particular. Así es. Eh, May, buen día. Eh, en resumen, dependiendo de mi situación, ya sea sueldos, préstamos, donativos, tengo dos trabajos simultáneamente y no rebaso los 400 mil tengo la opción de no presentar la declaración anual. No tienes la obligación de presentarlo ya. Tiene automático. la obligación de presentarla. Sí. Uh -huh. Maggie, si estás en ese supuesto o conoces a alguien que esté en ese supuesto, dile que tiene que presentar su declaración anual. Sí. Efectivamente. Sí, porque eh, normalmente te dicen, oye, es que no rebaso los 400 mil pesos. Ok, Yo, Sergio, quiero hacerte una pregunta, pero híjole, se va a ver mal porque es personal. Órale, va. Eh, donde yo trabajo me dan un aguinaldo. Ok. Y me ponen un, ex, un, un aguinaldo exento, mi patrón. Sí. Vengo a dar clases a la UNAM y me pagan un aguinaldo. Uh -huh. y, y, y la UNAM me dice, no rebasas la exención y me lo pone exento. Correcto. Eh, lo mismo me pasa con las primas de vacaciones. Los dos patrones me dan mi prima de vacación y la exentan. Eh puedo meter en mi declaración anual dos exenciones de aguinaldo, dos exenciones de prima vacacional y duplicarlo porque pues entonces me conviene tener dos patrones. Bien, lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Si te lo deja el aplicativo. ¿no? <laughs> dos. La exención que está dando, o sea, lo que nos está estableciendo Ley de Renta o dice, "Oye, tú tienes derecho a esta, a esta exención a esta cantidad. Si ya superas esa cantidad, ya no juega. O sea, nada más una sola la debes de considerar. Entonces, ¿y puedo escoger cuál de los dos o, o de plano, pues finalmente... Pues, va? Mira, yo creo, tienes derecho a una, ¿no? Cuál, la que tú quieras. Yo diría la más alta, lo que estamos comentando. Claro. Efectivamente. Y Pero bueno, con los importes y, y aquí vale una petición a la autoridad, ya valdría la pena revisar esos, esos montos, ¿no? Porque... Pues las extensiones están quedándose muy chiquitas y la verdad es que eh, coincido con una de las ideas del gobierno federal de primero los pobres y habría que ayudar a los pobres con menos carga impositiva. Me refiero, por ejemplo, el subsidio. El subsidio para el empleo ya prácticamente llego, está por, para efectos prácticos es poco apl aplicable. Ya murió, ya murió. La parte que comentas tú de eh, la parte exenta de sueldos y salarios para todo lo que son personas físicas que perciben sueldos y salarios, Ay, todos y nada, los trabajadores. Vacac prima vacacional. Eh, más, como referencia, está, son 17 fracciones del artículo 93. Eh, está hecho con base en UMAS y las partidas... Eh, Sí, coincido contigo, sí deberían de tener un ajuste en este, hacia la alta en este sentido, porque se están quedando muy cortas en este punto. Aunque, como autoridad, si estuvieras estuviera tú de aquel lado dirías no, porque mi función es recaudar. Ahora, esa parte no está dada por lo que es el SAT, sino directamente por el Congreso, ¿no? Entonces, uh -huh. tendría que ser una iniciativa que modificara estas partes. Entonces, esto se tendría que generar. Directamente, Cámara de Diputados y todo el proceso que conocemos en este sentido para la aprobación de una ley. Lo cual eh, lo veo complicado, a lo menos con, con, con lo que hemos estado visualizando de las propuestas fiscales que se han generado en los últimos años. Ok. ¿Tendría yo que hacer en mi declaración anual algún ajuste por el subsidio al empleo? O sea, es decir, ¿hay una tarifa anual del subsidio para el empleo o cómo aplico el subsidio en mi declaración anual si soy asalariado? Mira, tú ya lo único que vas a tener que hacer, el subsidio para el empleo ya lo aplicó quien te hizo la retención. Entonces, ahí vas a encontrar tú dos: la cantidad que te dieron de subsidio, que te regresaron, si fue el caso, que te reembolsaron, y la cantidad que te correspondió. Entonces, ya cuando te están dando la constancia de lo que sería la retención, es únicamente considerar la parte del subsidio para lo que es tu declaración. Ya la que no tienes que... el patrón. Sí. Ya no tienes que hacer ningún ajuste ni nada de ese tipo. Ya te dieron a ti las cantidades. Oye, ¿y fue correcto si yo trabajé para, el, eh, para la empresa A y para la UNAM que los dos me aplicaran subsidio? No. Ahí no sí fue te... correcto. No, pero tú tuviste la culpa, te viste? Ah, la culpa la tengo. Pero sí, sí, no sí. la tiene la UNAM ni tampoco la tiene el otro patrón. No, 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 no. Digo, definitivamente. Digo, este. ¿Y cómo lo corrijo? Para no meterme en problemas. <laughs> bueno, ¿cómo lo corriges? Ahí sí es un punto. Número uno. Eh, el subsidio para el empleo es para ti como, como trabajador y tienes derecho a un sueldo y a un subsidio, ¿no? Si tengo tres, tres trabajos tengo derecho a tres subsidios, ¿no? No, es únicamente oh. un subsidio. Entonces ahí que tenías que haber hecho tú, Salvador, haberle informado a uno de los dos de tus dos patrones en este sentido para que no lo aplique. Ahora, si tú lo planteamiento que me estás dando, oye, pues no les avisé y tengo los dos. Toma únicamente uno de lo que te están dando en la constancia. Uno solamente. Sí. Y no puedo aplicar más. Sí. Y para evitar eso, ¿cómo lo corrijo para que no se lo sigan haciendo mis patrones en Informales. Inform, les informo? Infórmale a uno de los dos que ya, está, eh, que ya te están aplicando lo que es el subsidio para el empleo. Y al otro no le digo nada, ¿no? Y con eso es más que suficiente. Con eso es más que suficiente. Sí, efectivamente. Ok. Eh, ya para terminar, porque me quedan pocos minutos. Este, hablando un poquito de las deducciones personales. Eh, lo tocaste, vamos a tener la posibilidad de, de dedicarle un programa a ello, pero esas deducciones, ¿hay algún lugar donde pueda yo ver si tengo deducciones? Sí, te la voy a contestar en dos partes. La primera, si hay un lugar, sí tendrías un artículo que es la ley de renta, o así sea, es que aburrido, eso ya lo sabía yo. <laughs> Estás hablando del artículo, si no mal recuerdo, 151 en ese sentido. Exacto. Bueno. Ok, esa es la parte aburrida. La parte práctica es que... En la no, parte padre, porque es donde voy a ver si... Sí, sí. hay en el aplicativo del SAT un visor de lo que son deducciones personales. Entonces te, te permite entrar y ver todas las facturas que tú tienes por deducciones personales. Esa sería una recomendación que habría que darle a todos nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos. Pero yo les recomendaría que no lo hicieran eh, ese visor de nómina, de, de perdón, ese visor de deducciones personales no lo dejaran hasta que presentemos la declaración anual, sino mes con mes. Ahorita hay que empezar a revisar el 23. Porque si fui con un médico y me expidió un CFDI y me puso y lo pagué con tarjeta o con transferencia y me puso efectivo no va a estar ahí, sí, y te va a partir el osito a bimbo, Así es. El... Porque si lo pagaste bien y no vas a poderlo considerar. Pero aquí estarías hablando de dos Salvador. Primero los que tenemos en este año 2023, pero la otra es lo que tuviste el año pasado. Y lo del año pasado, si no lo revisé, ya no lo puedo corregir. Y no te esperes a presentar la declaración al mes de abril, el 28, estarlo checando. Eso claro. hay que verlo desde ahorita. Desde ahorita. Eh, Sergio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El tiempo voló. Estábamos empezando a carburar y ya se nos acabó el tiempo. No, muchas gracias. Es un gusto estar aquí, estar aquí en la facultad, eh, tocar este tipo de temas. Muchas gracias por la, su atención y esperamos algo de lo que hemos estado mencionando les sea de utilidad, porque el programa y los comentarios son para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Y no, les, no me resta más que agradecerle su participación y, y que nos hayan acompañado el día de hoy. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Los espero la siguiente semana en Consultorio Fiscal con el tema Declaración Anual Personas Físicas, Segunda Parte. Muchísimas gracias, buen día y hasta la próxima semana.